Tiene la palabra la diputada Mónica Slotauer. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, y en disidencia con la mayoría de los que han hablado acá, tengo que manifestar que la ley llamada Ley de Góndolas no va a bajar los precios de los productos, por más que pongamos los productos regionales o que convoque a eso la ley. No va a terminar con los abusos de los oligopolios sobre la pequeña y mediana industria y no va a generar trabajo digno. En primer lugar, la verdad que es bastante perverso pretender que después de que destruimos con todas las políticas de liberación del mercado, de liberación del comercio exterior a la industria nacional, y lo digo la verdad, yo tengo 56 años, hace décadas que escucho que había que romper, que se podía parar la inflación si traíamos el importado. Vino el importado, vinieron las multinacionales, vinieron los oligopolios, nos hicieron concentración, nos reventaron los almacenes, nos reventaron las pymes y ahora queremos que los pobres que sobreviven a puro hueso, como si vinieran de un campo de concentración, compitan con semejantes monstruos que están destruyéndonos el bolsillo. La verdad que frente a ese problema, en medio de la recesión y en medio de los índices de inflación que tiene en este país, discutir, más que discutir cómo acomodamos los productos, lo que tenemos que empezar a discutir para defender al consumidor, que somos la mayoría de los argentinos, lo que tenemos que ver es cómo acomodamos el bolsillo de todos los trabajadores, paritaria por paritaria, para poder recuperar lo que perdimos en las dos últimas devaluaciones que hizo este gobierno y en la que todavía no recuperamos del gobierno anterior. Con lo cual, honestamente, si quisiéramos empezar por terminar con la manipulación de los precios y ponerle transparencia a lo que debería hacer el Estado, es empezar poniendo una ley que diga que pone precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y de la limpieza, para empezar por lo menos para hablar el mismo idioma que esta ley. Precios máximos que además sean castigados a los que no lo respeten, con la aplicación de la llamada ley de abastecimiento que es toda conocida por ustedes. Si no cumplen, hay que atacarlos y si no respetan los precios que pone este Estado y estos gobiernos, hay que directamente expropiarle la producción. No hay otra manera de terminar con los criminales que están concentrando la comida y que están dejando bajo la línea de la pobreza al 40% de la población, al 10% sin comer y al 22% achicando la comida. Entonces, esa es la gravedad que tenemos y no lo vamos a resolver. Veo que hay muchas intenciones de las economías regionales, pero las economías regionales se van a estar supeditadas de todos los tipos, los que concentran estos supermercados. Lo que tenemos que hacer, además de los precios máximos y aumentar los salarios de acuerdo a lo perdido, es nacionalizar el comercio exterior de todo lo que es el alimento. No hay otra manera de salvar a las pymes y de terminar con el control de los monopolios que ha hecho que perdamos la soberanía sobre nuestros productos y nuestros productores que nacionalizando el comercio y siendo el Estado el que compre a los productores, siendo el Estado el que ponga los precios máximos y siendo el Estado el que garantice que en este país tengamos salarios y productos de acuerdo a lo que realmente necesitamos y que además tenemos los productos y tenemos los productores que son los trabajadores. Nada más. Gracias, señora diputada.